Siempre digo eso, ¿verdad? Si pudiera viajar al tiempo y aparecería y me dijera, no hagas esto o haz lo otro, creo que no me hubiese ido de Venezuela tan temprana edad. What is up, y'all? My name is AK y aquí nos encontramos con Acapella, que está nominado dos veces a los Latin Grammys, dude. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, a gusto aquí contigo. Y en Vegas. Aquí estamos. Muy bien, mira, Acapella, quiero empezar con un juego. Okay. Que estamos en la ciudad del Sin City, ¿verdad? Y esa es la ruleta de vergüenzas. O sea, tú le vas a dar y en lo que te toque me vas a contar una historia personal. Okay. Le doy. Sí, por lo fuerte. Hey. Ok, Listo. backstage moment. Que hayas estado preparándote para salir, presentarte y que pasaste una vergüenza. Oh. No sé si una vergüenza, pero una cosa muy loca que me pasó una vez. Estábamos en Chile, yo y Kiko, mi socio, mi DJ, estábamos en el backstage. No sé si íbamos a cantar o ya habíamos cantado, Kiko. Lo de Chile. Creo que ya habíamos cantado, Ah, okay. estábamos en backstage y de repente entró una. No es que ni que yo muy Brad Pitt ni la cosa, pero te juro por Dios que entró una chica, cerró la puerta y dijo, rápido, ¡Wow! mi marido me está buscando, necesito que me des un beso gigante. Y yo, ¿qué? Y lo miro a él así como que, ¿what? Pero era bonito y nada, la besé. Y el marido estaba atrás de la puerta empujando la puerta y decía, abre, ¿sabes cómo hablan los chilenos? Abre, que sé que estáis ahí, abre, 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 que sé que te estáis besando. Y el tipo empujando la puerta y Oh todo, y nosotros adentro, my God. y él así como que viendo todo, como que, what the fuck, ¿qué está pasando? Y yo dije, bueno, sí, está bien, te voy a besar, ¿por qué no? Y me besé con ella, y de repente abrió la puerta y su marido estaba molesto y se fueron y ya. Y El marido no me la agarró y se fue. más nunca la vi, nunca supe quién era. Y pasó ahí en el backstage y ya, y me quedé como que, ¿qué acaba de Oh ocurrir? my God, that Te lo is juro. Es crazy. uno de los mejores recuerdos de mi vida. Me sentí sexy, ¿sabes? Me sentí como, wow, qué bien. Yeah. Fuiste Sí. el papi chulo de Chile ese día. Algo así. All right, a capella, let's talk about, porque estás nominado como mejor álbum de música urbana for Gold of Funky. ¿Qué significó ese álbum para ti? Wow, ese álbum es el álbum prepandemia. Ese álbum fue como el álbum donde descargué toda esa desesperación que había de esa inactividad, de que no había nada que hacer. Ya había unas que otras canciones hechas, pero le dimos todos los toques finales en pandemia. Entonces, es el primer álbum que lo hice completamente acá en Estados Unidos con gente muy, muy pro. Yo toda la vida, mis anteriores discos son buenos, son brutales, son los mejores, pues son los que me han dado la carrera que Sí. tengo, pero nunca había dado como que Este todo en nivel. inversión, así de siempre decía, grabo aquí con mis amigos, donde siempre, así suena igual de bien. Nunca había dicho, voy a un estudio históricamente brutal a grabarlo y que lo masterice un súper. Y creo que todos esos elementos fueron los que hicieron que lo nominaran a los Grammy, Sí. que es el primer disco que en verdad trabajé como que a nivel de pensando muy en grande. Es súper especial. Si te soy sincero, hay una anécdota con ese disco. Fue como muy, tardó mucho la difusión del disco, tardó Okay. mucho como en quizás otros discos anteriores. Fue más rápido la aceptación y el crecimiento. Este disco, quizás por el nuevo mundo de la pandemia y como todo cambió, lo vi como muy lento y llegué a pensar así como que, wow, el disco que más le he dedicado en mi vida y como que no me fue tan bien, eso pensaba. Y Okay. fíjate dónde terminó, nominado a los Grammys. Todo a su tiempo. Dentro de él, una canción en otra categoría más, imagínate. Sí, exactamente. La canción Valió la pena el Condenados. esfuerzo de hacerlo tan minuciosamente, cuidar tanto la estética y todo el proceso de creación dio sus frutos. Okay, so la canción que está diciendo es Condenados, Sí. que está nominado como canción mejor canción de rap hip hop. Sí. Congratulations. Pero Gracias. del disco, entonces, ¿cuál es la que más le pusiste detalle? Obviamente esta está nominada, pero para ti en lo personal, ¿a cuál canción como que le trabajaste más? En el disco hay una canción que se llama 6 AM, que es como un tributo a Notorious B.I.G., a Biggie Smalls. Y la canción está trabajada totalmente pensando
en lograr un sonido que en verdad fuera un tributo a nivel de producción, a nivel de las mezclas de las voces, a nivel del delivery que usé para cantar la canción, no es el mío, sino traté de que sonara. Es un tributo en lo absoluto. El audiovisual lo hicimos en Brooklyn, allá en New York, wow. ¿Sabes? Todo, esa le pusimos, bueno, el alma, de manera que el que fuera neoyorquino en verdad y lo viera, dijera, sí, te la doy, no eres de aquí, pero conoce los códigos, está bien, sí. Que si vas a hacer un tributo a alguien como así, tiene que estar acá arriba, ¿no? Y me pasó, estaba en un estudio en el Bronx, y es una anécdota, y todos mis panas allá de New York son dominicanos y son del Bronx, y estábamos teniendo como una discusión ahí de echando broma de Bronx, Brooklyn, oh sí, que allá nació el rap, sí, pero aquí están los mejores raperos. Ajá. Había otro pan aparte y pusieron todos ese video. Y yo dije, este es el momento de ver la reacción de toda esta gente que creció aquí en verdad y conoce. ¡Uy, qué nervios! Y les encantó Tali, lo puso Tali, Kaubi. Y Tali dijo, yo, tú la tienes, brother. Tú parece que tú hubieses nacido aquí, brother. Porque tú sabes de los códigos. Tú y yo, wow, qué duro. Y ya ese día dije, logrado el objetivo. Sí logramos hacer un tributo a Biggie. Que un neoyorquino en verdad sí. Exactamente, sí. El sello, ¿no? Sí, yo soy también culturalmente, por haber crecido, soy tan fanático del hip hop de los 90 y todo eso culturalmente, que bueno, soy súper New York. Así, mi ID es de allá, siempre estoy allá. Cuando vengo a Estados Unidos estoy más allá que en otro lado. Okay. El día que me toque venirme definitivamente, quizás me venga es ahí a New York. A New York. Sí, es como muy cultural la cuestión, la admiración, todo eso. Me identifico mucho con la cultura de New York. Yeah, I mean, you got strong shoe game right here, ¿verdad? Ya estás listo. Okay, te iba a decir, eres venezolano. Sí. Y tú creciste como rapeando en las calles. Claro, sí, así me di a conocer. ¿Cómo es la escena de rap en Venezuela? Ha cambiado mucho, para bien, pero hace 10 años atrás, cuando yo era rookie, comenzando, había una fuerte escena de hip hop clásico, boom bap, ¿sabes? El rap de todos los, el de antes. Pero una buena escena, teníamos exponentes históricos, leyendas, que bueno, unos están vivos, otros están muertos. Pero ya era internacional, ya viajaban por todo el mundo, ya era súper conocida. Y hubo una transición, un cambio generacional, y las generaciones de hoy en día. Hacen un poco más de reggaetón, de todos estos ritmos, más, pero igual son fenomenales, igual les va súper bien. O sea que lo que hubo fue un cambio generacional, pero considero que no es ajeno a estas generaciones antiguas, simplemente una cuestión de edades, de nuevos géneros, sí. Pero todo el trabajo que se hizo y todo ese legado, creo yo que sigue vivo. Algunos estamos un poco más casados con el rap, otros son un poco más versátiles, pero todos vienen de esa escuela, todos escuchamos y crecimos escuchando los mismos raperos. Cuando yo estaba joven, quizás era más, la onda era más rapear, improvisar en la calle y todo eso, pero no estábamos tan duchos en finanzas, en saber monetizar, en vivir de la música. Hoy día ya ya cualquier chamito de 17, 18 ya saca su primer tema y ya alguien se lo está distribuyendo, ya monetiza en Spotify. Entonces, nada, creo yo que han cambiado, pero es la misma esencia. Ok. A Capela, ¿qué consejo te hubieras dado, o si te pudieras dar un consejo ya donde estás, ya hasta ahorita, cuando eras joven, cuando eras un rookie? ¿Qué consejo te darías? Siempre digo eso, ¿verdad? Si pudiera viajar al tiempo y aparecer y me dijera, no hagas esto o haz lo otro. Creo que no me hubiese ido a Venezuela tan temprana edad. Okay. Me desesperé un poco por la situación en Venezuela. Me fue muy bien afuera, me volví un artista de proyección internacional, pero me perdí esa transición que te digo, que fue muy bonita. Y esa generación nueva tiene un público tan incondicional y tan bonito que yo me lo perdí por haberme ido. Quizás me hubiese dicho, aguanta un poco, que igual en el 2020-21 igual vas a estar en Las Vegas, igual todo va a estar bien, pero aguanta un poco, no te vayas aún, que van a pasar cosas chéveres, no te vayas. Quizás la urgencia, ¿no?, de querer salir. Sí, estaba todo bueno, tú sabes, no te tengo ni que contar, estaba todo tan... que apenas tuve la oportunidad me fui.
Otra cosa que me diría a un yo joven es, bro, ya en un futuro vas a tener demasiados zapatos y ropa y cosas superficiales. Trata ahorita de no sé, de buscándote una casa o algo, porque sabes, tarde fui demasiado, los primeros años fui, todo lo que no tuve, como que quise tenerlo de una vez y tardé como en estabilizarme, en ser el hombre de la casa, tarde, sabes, siempre andaba muy de party por ahí, tardé en madurar, entonces quizás ese, también le diría eso al Pedro joven, como que bro, de igual manera, te prometo que en 10 años vas a estar todos los días de fiesta y haciendo lo que quieras, ponte serio ahorita. Yeah, exactly. Ay, well, palabras sabias. De resto no me arrepiento de nada. Well, you're here today. De todos modos estás aquí hoy, ¿no? Y estamos celebrando. That's true. Thank you, Acapella. Felicitaciones. Gracias. Thank you.